semanal gracias a la señal de Telesur Expresión. Mi nombre es Sara Cabrera y los acompañaré en esta jornada informativa. Pretenden declarar como patrimonio mundial a Micuya, esto tras los hallazgos de más de 2.000 petroglifos de 1.500 años de antigüedad. En el mundo, sí. Sin ningún precedente. Bueno, sí, no, no hay hasta la fecha registrado un sitio de tanta complejidad y por lo tanto Micuya merece especial atención por parte de sus autoridades para contribuir en la investigación y seguir trabajando, así como existe Caral, Nazca, otros proyectos nacionales, pues por tratarse de área de frontera, necesitamos que Micuya también merezca esa atención y continúen los trabajos para poder conocer en mayor detalle, en este caso, sobre las ocupaciones prehispánicas en esta zona. Sin embargo, doctor Humberto, nos llega muchos años en cuanto a eso de llevarlo como patrimonio mundial. ¿Está en camino también ese proyecto de Micuya? El de Toro Muerto ha sido encaminado hace 3 años, está en una característica totalmente diferente, está como paisaje cultural. Nosotros queremos registrar a Micuya como bienes mixtos, porque hay otras evidencias, no solamente de petroglifos, sino hay evidencias de tumbas, geoglifos, áreas histórico-coloniales, el camino inca que pasa hacia el altiplano. Entonces tenemos una diversidad de evidencias que complementarían esta posibilidad para la declaratoria de patrimonio mundial. En el mundo, sí. Sin ningún precedente. Bueno, sí, no, no hay hasta la fecha registrado un sitio de tanta complejidad y por lo tanto Micuya merece especial atención por parte de sus autoridades para contribuir en la investigación y seguir trabajando, así como existe Caral, Nazca, otros proyectos nacionales, pues por tratarse de área de frontera, necesitamos que Micuya también merezca esa atención y continúen los trabajos para poder conocer en mayor detalle, en este caso, sobre las ocupaciones prehispánicas en esta zona. Sin embargo, doctor Humberto, nos llega muchos años en cuanto a eso de llevarlo como patrimonio mundial. ¿Está en camino también ese proyecto de Micuya? El de Toro Muerto ha sido encaminado hace 3 años, está en una característica totalmente diferente, está como paisaje cultural. Nosotros queremos registrar a Micuya como bienes mixtos, porque hay otras evidencias, no solamente de petroglifos, sino hay evidencias de tumbas, geoglifos, áreas histórico-coloniales, el camino inca que pasa hacia el altiplano. Entonces tenemos una diversidad de evidencias que complementarían esta posibilidad para la declaratoria de patrimonio mundial. El proyecto se ha propuesto poder postular y vamos a empezar con la elaboración del expediente para adjuntar en el informe final y de esta forma pueda entrar en la lista indicativa para la declaratoria de patrimonio mundial. ¿Cuánto tiempo sigue el proyecto? ¿Cuánto más faltaría para todo esto? Estamos en la etapa final de la investigación arqueológica. La elaboración de las documentaciones y otros expedientes por tipo de trámite administrativo demoran, pero es momento para iniciar con esta posibilidad declaratoria de patrimonio mundial. Seguramente pasarán 4 o 5 años, como pasó con Changuillo, después de 8 años declararon patrimonio mundial, pero tenemos que apuntar para que Micuya sea declarado también posteriormente, ¿no? Realizaron un reconocimiento a los recursos turísticos de los poblados de Pampa, Uyune, Ancomarca y Colma. Antiguamente nuestros antepasados se reunían aquí cuando no existía este Alto Perú, hoy llamado Alto Perú, antes era Quiñuevichinca, y el pueblo era la frontera Hito 75, que es la frontera más allá de la divisoria con Chile. Esta zona es céntrico, ubicación geográfica, el punto del centro de la zona altoandina. El equipo de la Dirección Regional de Turismo Tacna realizó una jornada de levantamiento de información de los recursos turísticos de la localidad de Rosas Pata, potencial centro turístico en formación de la comunidad de Ancomarca del distrito Palca, región Tacna,
frontera de Perú, Chile y Bolivia. Se levantó información sobre las canteras de sillar Condoriquiña, los bofedales del río Uchuzuma, miradores naturales, iglesias, entre otros. Asimismo, se hizo el reconocimiento de los recursos turísticos de centros poblados cercanos como Ancomarca, Pampa Uyune y Colpa. El solo hecho de inventariar dichos recursos dará pie a la inversión pública y privada, proyectando en beneficio de la población y todos los involucrados. Antiguamente nuestros antepasados se reunían aquí cuando no existía Alto Perú, hoy llamado Alto Perú, antes era Queñuevichinca. Y el pueblo era la frontera Hito 75, que es la frontera más allá, la divisoria con Chile. Esta zona es céntrico, ubicación geográfica, el punto del centro de la zona altoandina. El precio del flete en la Sofra Tacna se incrementó de 7.000 a 20.000 dólares, así lo indicó el gerente general de la zona franca de Tacna. Congresistas en Lima. Efectivamente, esto es muy bueno para la región, la apertura, pese de que siempre había la parte de transporte de carga, ha sido permanente, pero la visita de nuestros amigos del país vecino no se realizaba, y esto sí ha provocado pues algo muy fuerte en la economía de Tacna y de nuestros comerciantes y todo el negocio de la ciudad. Muy bueno esto, realmente esto, si se da el primero de mayo, ¿no? Esperemos que sea así, va a ser muy bueno para la región, muy bueno. Vamos a recuperar el tiempo perdido en negocios, ¿no? Hay muchas empresas que he conocido que han cerrado, ¿no? Porque realmente no tenían, ¿no? Dependíamos de una economía de visitantes. Lo que la región tenía era del 100% de visitantes, un 24% eran del turismo interno, que recibíamos de Lima, de Arequipa, ¿no? Y era por trabajo, visita a familiares, ¿no? U otro tipo, y aprovechaban de hacer sus compras. O sea, no era pues el turismo de compra de antes, que venían y salían de Tacna 4 o 5 vuelos, hasta 8 vuelos diarios. No era así. Y lo que teníamos hoy en día era el 76% de visitantes chilenos, ¿no? Que nos movían toda la economía, ¿no? Válgase en el rubro de gastronomía, hotelería, diversión, transporte público, ¿no? Era fuerte, o sea, imagínense, era más de 1.700.000 visitantes al año que nos generaba, que gastaba cada uno gastaba $243, ¿no? Y si vemos cuánto recibía cada tacneño, aproximadamente eran $45. Hoy en día no tenemos estos visitantes, no llegamos ni siquiera un centavo de dólar que pueda recibir el tacneño. Entonces, imagínense cómo nos ha afectado, ha sido fuerte. Se felicita realmente a los comerciantes y a los emprendedores que han logrado, ¿no? Que han logrado mantener sus negocios, ¿no? Porque he visto varios negocios cerrar, ¿no? Y es fuerte, pues, definitivamente, ¿no? O sea, imagínense, esta pandemia nos han cerrado, se han enfermado todo, y han tenido que cerrar. Y luego reapertura, y hay que pagar a trabajadores, ¿no? Tenemos que continuar, ¿no? Por ese lado. Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? ¿Cómo a nosotros, como Sofra Tacna, nos afectó? Sí, ha habido increíblemente el primer año irrisoriamente 1.000 soles de arancel, que era, no sabíamos si distribuirlo o no, y luego ya fuimos incrementando y llegamos a las captaciones antiguas, y es más, estamos superando ahora, pero tiene su motivo. Todos decían, entonces hay más movimiento. Sí ingresó un poco más mercadería, ¿cierto? Pero ¿qué ha sucedido? Esta pandemia ha provocado la escasez de contenedores. Como no podían llegar los contenedores a su destino,
eran dejados en otros lugares y también han servido para hacer hospitales temporales y todo. Entonces, el flete que estaba de $2,000 a $3,000 han pasado entre $17,000 a $20,000. Entonces, la base imponible que tenemos nosotros se suma flete, el seguro y el FOC. No, ese FOC está compuesto así por esos tres componentes, ¿no? El CIF, perdón. Está compuesto por tres componentes, FOC, FLET y seguro. Entonces, al subir esto, se me sube la base imponible, entonces yo aplico mi 6% y va incrementando. Entonces, para nosotros, de cierta forma, sí, pues hemos podido mantener. A eso sumamos el tipo cambiario del dólar, que subió. Entonces, nosotros facturamos, por decirlo, facturar en dólares, pero recibimos en soles y nos favorecía, ¿no? Por eso hemos mejorado nuestra captación en lo que respecta al arancel. El regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna, Juan Yanqui, indicó que se ratificará la nulidad de la subasta de los terrenos realizada en el mes de febrero. En cuanto a la subasta pública, que ya se anuló el acuerdo del Consejo 061 de 2021, ha quedado sin efecto. Sin embargo, pueden presentar una reconsideración en 3 días, así dice la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Uh-huh. En este caso, tenemos entendido de que han presentado 3 regidores que estaban a favor de la subasta, uh-huh, ¿no? Y que habían presentado un documento de una reconsideración a la Municipalidad Provincial de Tacna. En este caso, ya tenemos el conocimiento de la documentación. Pero sin embargo, pues no cuenta con el 3/3 de los regidores, o sea, tengo 5 firmas, ¿no? Aparte de eso, para presentar una reconsideración, tiene que haber un documento nuevo probatorio, ¿no? Nuevo. En este caso, no hay ni un documento, ¿no? No puede haber una resolución de la SBN, ya la 0121, ¿no? Ha estado ya el 19, el 20 y entra en vigencia. Por encima de eso ya no hay otra norma, ¿no? No hay una resolución de la SBN. En este caso, todo ese acto prácticamente ya está discutido. Uh-huh. En este caso, de acuerdo al documento que hemos revisado, no hay ni un medio probatorio sustentatorio. No existe ningún medio. No existe, ¿no? Entonces yo creo que esto, aparte de que vulnera los trámites administrativos, seguramente no lo van a andar, pues, ¿no?, al trámite, porque eso sería ya rechazado en el pleno, ¿no es cierto? Es más, imposible de que el Consejo Municipal, más si lo van a ratificar, ¿no?, la nulidad del acuerdo del Consejo 061. Entonces, en este caso, yo creo que eso han presentado porque de repente, no sé cuál es el interés de los regidores que han presentado, pero de acuerdo a los trámites administrativos y un conducto regular, no corresponde, ¿no?, 3 días, ¿no es cierto?, la reconsideración. Pero sin embargo, pues, vulnera la ley, o sea, el trámite administrativo correspondiente, ¿no? Sí. Por ese lado, yo creo que el Ejecutivo tiene que tener en cuenta que por ese lado, ¿no? Entonces, ahora, no tenemos ningún comunicado, sabemos que ha entrado ese documento, que está en el Consejo, y que está en la área de la asesoría legal de la Municipalidad Provincial de Tacna. Hasta en ese entonces, tenemos conocimiento. Hasta ahí ustedes conocen qué tienen. De ahí ya no tenemos ningún conocimiento, ¿no? Claro, ahora hemos conversado con otros regidores y también se oponen a esto, ¿no? A una reconsideración, una anulación. Incluso algunos regidores que son del oficialismo, que son del oficialismo, en este caso del alcalde. ¿Usted considera que el alcalde se está quedando solo con respecto a este tema? Porque no tendría los votos, aparentemente. Mira, en primer lugar, queremos decir bien claro de que esta subasta pública ha venido con trámites administrativos irregular. En este caso, hay resoluciones de la SBN que han sido derogadas, con una nueva resolución de la SBN y sus directivas. Entonces, ha venido, pues, el Ejecutivo, ¿no?, iniciando adelante esa subasta pública totalmente irregular. Ese es el motivo de que el Consejo Municipal, ¿no?, por unanimidad, no ha votado para la nulidad del acuerdo de consejo, la 061-2021, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que hay que evitar penalidades, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, nosotros no podemos avalar cuando una subasta está con trámites administrativos irregulares. Uh-huh. Esa es la razón. Por encima de eso, oiga, yo creo que aquí cada uno es responsable de sus actos, los regidores, uh-huh, ¿no es cierto?
Ahora hay tres regidores que son del oficialismo que han presentado la reconsideración. Entonces vamos a ver en qué termina esto, porque lamentablemente, yo creo, por mí, yo creo que aquí no debe haber una reconsideración, ¿no es cierto? Porque ya se fue la nulidad. Entonces, yo creo que ya eso dejamos al pleno del Consejo. Yo creo que no lo van a dar trámite porque no cumple con los requisitos establecidos, ¿de acuerdo? El alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna indicó que esta subasta sí tiene una validez legal, pese a los sustentos de los otros regidores que plantean que fue aprobado en base a una norma ya derogada. ¿Investigación respecto a esto? ¿Qué opina usted respecto a esta investigación que tiene la Fiscalía? Bueno, tiene todo el derecho la Fiscalía, la Contraloría, todos los órganos de control pueden hacer las investigaciones correspondientes. Nosotros como municipio, dentro del marco legal, hemos tomado la decisión. Bueno, pero ¿qué va a pasar, señor alcalde, si es que no se logra conseguir la reconciliación de los votos? Vamos a ver al final, declaro. Ya, listo. Nosotros, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 59, ordena que la disposición de sus bienes es en base a la ley orgánica. Así se ha decidido y ese artículo no ha sido derogado, no ha sido modificado. En tal sentido, para el Consejo Municipal tiene toda la validez legal. En tal sentido, hay un recurso de reconsideración. Eso estamos viendo cuándo vamos a sesionar. Ahora, si no consiguen los votos, ¿qué va a pasar? Bueno, eso no me podría adelantar. Pues. Pero en el caso hipotético, ¿qué pasa? No podría adelantar. Pero hay regidores que nosotros ya están opinando de que no van a votar a favor. Son comentarios, son opiniones de los regidores mismos. Por supuesto. No, los mismos regidores están indicando pero eso, alcalde. Vamos a esperar qué pasa. Ajá. Nosotros hemos decidido dentro del marco legal. Cuando una cosa se decide dentro del marco legal, vamos a tener que esperar la decisión final del Consejo. Ahora, alcalde, puede ocurrir también que haya empate en cuanto a la votación. ¿Qué podría pasar? Bueno, uno por uno, a ver, sí. No capto. Sí, alcalde, hay un marco legal, hay una denuncia en su contra, la Fiscalía de Corrupción. No, puede ser, denuncias puede haber, mejor todavía. Hay una... Nosotros, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 59, ordena que la disposición de sus bienes es en base a la ley orgánica. Así se ha decidido y ese artículo no ha sido derogado, no ha sido modificado. En tal sentido, para el Consejo Municipal tiene toda la validez legal. En tal sentido, hay un recurso de reconsideración. Eso estamos viendo cuándo vamos a sesionar. Ahora, si no consiguen los votos, ¿qué va a pasar? Bueno, eso no me podría adelantar. Pues. Pero en el caso hipotético, ¿qué pasa? No podría adelantar. Pero hay regidores que ya están opinando de que no van a votar a favor. Son comentarios, son opiniones de los regidores mismos. Por supuesto. No, los mismos regidores están indicando pero eso, alcalde. Vamos a esperar qué pasa. Ajá. Nosotros hemos decidido dentro del marco legal. Cuando una cosa se decide dentro del marco legal, vamos a tener que esperar la decisión final del Consejo. Ahora, alcalde, puede ocurrir también que haya empate en cuanto a la votación. ¿Qué podría pasar? Bueno, uno por uno, a ver, sí. No capto. Sí, alcalde, hay un marco legal, hay una denuncia en su contra, la Fiscalía de Corrupción. El Colegio de Arqueólogos del Perú realizó una ceremonia por su aniversario de creación institucional número 36. Thank you.
para poder izar el pabellón nacional. A nombre de todos los arqueólogos peruanos, nos desarrollamos en este colegio arqueólogo suroeste que comprende Arequipa, Moquegua y Tacna. Las festividades principales las hemos trasladado acá a Tacna por ser una ciudad de carácter principal y de mucho interés para la arqueología peruana, ¿no? Tenemos no solamente Imipuya, Toquepala, tenemos bastantes sitios arqueológicos. El Ministerio de Cultura los protege y nosotros como arqueólogos lo investigamos, ¿no? ¿Cuántos años se están cumpliendo aquí en la zona sur? En la zona sur, el Colegio de Arqueólogos desde 1986. ¿Sí? Está consolidado, estamos conformados por varios arqueólogos habilitados profesionalmente y que se desempeñan. Uno de ellos es el licenciado Jesús Gordillo, que viene a ser el director regional del Archivo Regional de Tacna, y muchos otros colegas también que se desempeñan como docentes universitarios, ¿no? El caso del doctor Carlos Cela, también el profesor Aica, muchos de ellos en bastantes sitios estratégicos, ¿no? De nuestra cultura aquí en Tacna. Aquí en la ciudad de Tacna, ¿cuántos integrantes pertenecen al Colegio de Arqueólogos? En realidad en todo el sur somos bastantes, y en Tacna es un buen número, que si bien no son tacneños, son de otras ciudades que por mucho cariño se han quedado aquí y están inscritos también en el Colegio de Arqueólogos. Trabajan con mucha fuerza por defender la cultura de Tacna. En Tacna todavía no se está dando esa especialidad en las universidades, ¿cierto? Cierto. Hay bastante interés de universidades al parecer por aperturar la facultad. ¿Por qué lo crees? Según lo que nos comentan los demás arqueólogos. Hacemos una pausa publicitaria y ya regresamos. Por la compra de cada 100 ladrillos Tabimax, reclama un ticket para los sorteos de 10 motos marca Honda Navy y 10 motos marca Honda Dio, 23 bicicletas Trex y miles de premios más. Un ladrillo Tabimax es ideal para divisiones y muros livianos por sus medidas y su peso. Un ladrillo Tabimax no necesita tarrajeo. Un ladrillo Tabimax perdura con el tiempo y hace que tu propiedad se valore. Y además te pone en onda. Sorteos Tabimax 1 de junio y 5 de agosto. Tabimax te pone en onda. Términos y condiciones del sorteo en www.ladrillosmax.com/sorteo. De vuelta al cole con internet 100% fibra óptica. Adquiere tu dúo, internet más televisión, desde 69 soles mensuales por 3 meses. No esperes más y dale a tus hijos la velocidad que se merecen. Ingresa a www.cableclub.com.p o llámanos al 053-491-964. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar.
En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club requiere 5 asesores de ventas para Tacna, dispuestos a trabajar en campo, habilidad para comunicarse, tolerancia a la presión, logro de metas y disponibilidad inmediata. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Con internet 100% fibra óptica. Adquiere tu dúo internet más televisión desde 69 soles mensuales por 3 meses. No esperes más y dale a tus hijos la velocidad que se merecen. Ingresa a www.cableclub.com.pe o llámanos al 053-491-964. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
Cable Club requiere 5 asesores de ventas para Tacna, dispuestos a trabajar en campo, habilidad para comunicarse, tolerancia a la presión, logro de metas y disponibilidad inmediata. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. De construcción de un puesto de salud en Calana y una nueva vía en Carmona. 14, 15 y 16, que ya está también, me dice, aprobada, entonces está entrando a proceso de licitación, esperamos de acá 2 o 3 meses a más tardar, también se ejecuten esas obras que todavía faltan. Pero está garantizado su presupuesto, vecinas y vecinos. Para todos los vecinos que no viven en esos transversales, su presupuesto para este año ya está garantizado. Entonces no hay ningún problema, eso se va a ejecutar. Y otro proyecto que ha presentado es la salida Caramoya, ¿no? Y entonces, y eso está en levantamiento de observaciones. Están coordinando los técnicos de la municipalidad con los técnicos, ¿no?, área de supervisión del gobierno regional, para que subsanen algunas observaciones que hay, y una vez subsanada, inmediatamente también se ejecute. También está planificado su presupuesto para este año calendario. Vecinas y vecinos, como bien ha manifestado, hay otras necesidades como centro de salud, como otra carretera. Entonces nosotros siempre le decimos al señor alcalde, igual casi a todos los alcaldes de nuestra región de Tacna, se tiene un perfil, expediente técnico, presente, vayamos avanzando. Si no se logra este año, por lo menos dejemos totalmente encaminado para que la siguiente gestión al año tenga ya presupuesto. Con presupuesto hay que dejarlo todo planificado para que culmine, si es que se haya iniciado esas obras, o si no, inicie y culmine esas obras. Pero hay que culminarlo el expediente técnico y esos que estén aprobados y firmados, convenio interinstitucional, gobierno regional y la municipalidad. Como bien ha manifestado señor alcalde, en nuestra gestión hemos realizado al menos una obra en cada uno de los distritos de nuestra región de Tacna. En algunos distritos, por supuesto, que son grandes, mayor de población, se han hecho 3, 4 obras, pero al menos en algunos distritos se está realizando al menos una obra. Hay distritos por Tarata, Candarave. En las gestiones anteriores no se había hecho obras por parte del gobierno regional. La población nos decía, no, es engaño. Por gusto nos prometen, comprometen, después no cumplen. Pero al menos en esta gestión se ha realizado una obra, o se está realizando al menos una obra por cada distrito de nuestra región de Tacna. Y también manifestarles de que ya se va avanzando, porque no nos hemos solamente pensado en asfaltado de carreteras, sino también hemos pensado también en lo que es educación, ¿no? Educación, infraestructura educativa, equipamiento en las instituciones educativas. Producto de ello, acá en la ciudad de Tacna se vienen realizando alrededor de 20 instituciones educativas. Algunos de ellos, por ejemplo, acá en Gregorio Albarracín, se ha inaugurado hace pocos días la institución educativa José Antonio Encinas, que alberga alrededor de 1.500 estudiantes. Y está por culminar también, como para 1.800 estudiantes, en zona de Viñani, Calderón de la Barca. Ejecutarán un plan de contingencia en la institución educativa.
Educativa Guillermo Auza Arce, que constará en la construcción de módulos para las labores de los docentes, administrativos y alumnos. Al caso del colegio Auza Arce, ¿no? Cuéntenos un poco acerca de este plan que ya han discutido, han supervisado también lo que se va a hacer. ¿Cuántos colegios, a qué colegios se van a ir los alumnos? ¿Ya se ha definido eso? La directora está gestionando unas dos instituciones para que los estudiantes puedan acceder a las aulas y puedan realizar también el trabajo, los docentes puedan realizar el trabajo no semipresencial, porque sabemos que una enseñanza en donde el docente está ante los estudiantes es mucho más beneficioso. Entonces está haciendo las gestiones necesarias para que se puedan acceder a la presencialidad o semipresencialidad en dos o tres colegios. Al caso del colegio Auza Arce, ¿no? Cuéntenos un poco acerca de este plan que ya han discutido, han supervisado también lo que se va a hacer. ¿Cuántos colegios, a qué colegios se van a ir los alumnos? ¿Ya se ha definido eso? La directora está gestionando unas dos instituciones para que los estudiantes puedan acceder a las aulas y puedan realizar también los docentes puedan realizar el trabajo no semipresencial, porque sabemos que una enseñanza en donde el docente está ante los estudiantes es mucho más beneficioso. Entonces está haciendo las gestiones necesarias para... Al caso del colegio Auza Arce, ¿no? Cuéntenos un poco acerca de este plan que ya han discutido, han supervisado también lo que se va a hacer. ¿Cuántos colegios, a qué colegios se van a ir los alumnos? ¿Ya se ha definido eso? La directora está gestionando unas dos instituciones para que los estudiantes puedan acceder a las aulas y puedan realizar también los docentes puedan realizar el trabajo no semipresencial, porque sabemos que una enseñanza en donde el docente está ante los estudiantes es mucho más beneficioso. Entonces está haciendo las gestiones necesarias para que se puedan acceder a la presencialidad o semipresencialidad en dos o tres colegios. ¿Se sabe ya qué colegios son? Por el momento no tengo conocimiento, pero la directora está haciendo las gestiones. La UGEL Tacna realizó un taller gratuito para los docentes denominado Uso de los Instrumentos de Gestión Escolar. Recalcarles a todos los docentes de que el día de hoy y mañana tenemos un taller relacionado al uso de los instrumentos de gestión escolar. Entonces, invitarlos a todos ellos para que participen de este taller desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Se desarrollará en el ambiente del local de la UGEL, del nuevo local de la UGEL. ¿En Gregorio Albarracín? Sí, en Gregorio Albarracín, Las Begonias. Recalcarles a todos los docentes de que el día de hoy y mañana tenemos un taller relacionado al uso de los instrumentos de gestión escolar. Entonces, invitarlos a todos ellos para que participen de este taller desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Se desarrollará en el ambiente del local de la UGEL, del nuevo local de la UGEL. ¿En Gregorio Albarracín? Sí, en Gregorio Albarracín, Las Begonias. Recalcarles a todos los docentes de que el día de hoy y mañana tenemos un taller relacionado al uso de los instrumentos de gestión escolar. Entonces, invitarlos a todos ellos para que participen de este taller desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Se desarrollará en el ambiente del local de la UGEL, del nuevo local de la UGEL. ¿En Gregorio Albarracín? Sí, en Gregorio Albarracín, Las Begonias. Más de 300 comerciantes ecológicos atienden en el nuevo biomercado temporal ubicado en las faldas del Cerro Intiorco. Vamos al regidor José, yo quiero pasar adelante, por favor, también para el corte de la señora Nicolás. Profe. ¿Llegas acá también? Sí. Va a llegar ahí nomás. Sí.
regidor Luis Díaz Arias. Hola. Niño. El señor regidor Juan Jean Quiricona procede al corte de la cinta de color. Procede al corte de la cinta bicolor. A la cuenta 2, 3. Muy bien. El rompimiento de la botella de pisco, señor alcalde, alcanza por el martillo. Se procede al rompimiento de la botella de pisco, la cuenta de 3, 2, 3. Gobierno regional. Ya, ahora pongamos de conocimiento, ¿cuántos puestos oficialmente se han aperturado? Bueno, cerca de 300, seguramente algunos en forma extemporánea también no se han inscrito en su momento, seguramente están acogiéndose también, pero la idea es solucionar todos los que estaban trabajando en la calle. ¿Cuál es el...? Hacemos una pausa publicitaria y ya regresamos. De cada 100 ladrillos Tabimax, reclama un ticket para los sorteos de 10 motos marca Honda Navy y 10 motos marca Honda Dio, 23 bicicletas Trex y miles de premios más. Un ladrillo Tabimax es ideal para divisiones y muros livianos por sus medidas y su peso. Un ladrillo Tabimax no necesita tarrajeo. Un ladrillo Tabimax perdura con el tiempo y hace que tu propiedad se valore y además te pone en onda. Sorteos Tabimax 1 de junio y 5 de agosto. Tabimax te pone en onda. Términos y condiciones del sorteo en www.ladrillosmax.com/sorteo. De vuelta al cole con internet 100% fibra óptica. Adquiere tu dúo, internet más televisión, desde 69 soles mensuales por 3 meses. No esperes más y dale a tus hijos la velocidad que se merecen. Ingresa a www.cableclub.com.pe o llámanos al 053-491-964. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti.
Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club requiere 5 asesores de ventas para Tacna, dispuestos a trabajar en campo, habilidad para comunicarse, tolerancia a la presión, logro de metas y disponibilidad inmediata. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Hemos dormido aquí, yo reclamo lo que es mío, yo reclamo porque yo he estado desde un principio aquí, durmiendo noche y día, comiendo tierra. Abandonando mis hijos, mi esposo, debo al banco y tengo un solo puesto. ¿Ya? ¿De quién depende la repartición de puestos? La señora, la presidenta, la señora Adriana. ¿Adriana qué más? La administradora más. ¿Cómo se llama la administradora? Máxima, no sé qué más se llama. Ya. Ellos son los que han repartido los puestos. Sí, ¿cuándo lo han hecho esto? No recuerdo la ¿Ustedes han pagado para poder obtener un puesto o es voluntario nada más? Nosotros sí, hemos puesto una cuota de inicial de 1.000 soles. 1.000 soles han cobrado. Sí. ¿Quién les ha cobrado 1.000 soles? La presidenta, la señora Adriana. Esto es una mentira. Es una Adriana. ¿Tiene algún recibo? Sí, tengo mi recibo. Sí, tengo. Sí, no,
Este es para, sí, el costo. No, es el costo de aquí del piso y de la calamina de toda la estructura de los puestos. Sí, sino que de eso nosotros estamos molestos porque no es justo que uno hayamos dormido acá por un puesto, solamente tenemos un puesto y hay unos nuevos que tienen 7 puestos. Y eso no estamos de acuerdo, y es esquina. ¿Cuánto mide cada puesto? 4x3. 4x3 cada puesto. Hay personas que tendrían 7 puestos en todo caso. ¿Cuántas personas aproximadamente? Son varios. Si usted puede venir, puede venir. ¿Tiene su documento, su papel ahí? Para ver. Pero ahorita no me encuentro. ¿Cuál es el nombre de usted? Es la porquería, también están aquí, también están en el... Entre 2.000 y 1.000, dependiendo. ¿Por qué? Porque no estamos en la ciudad. Yo al menos, yo siquiera más de uno somos los que debemos ayudar. Nos ha mandado a la pobreza prácticamente, acá secuestrados, ¿no? Maltrato psicológico. Debemos estar pasando, comiendo tierra, polvo. ¿Usted qué vende, señora? Yo jugo de caña y suplemento nutricional. ¿Dónde estaba usted trabajando antes? En el pesquero. ¿En el pesquero? Eso hablamos, sí, ahí en el pasaje. Nos quedó dado un gran cortado la cinta mel. Nuestros compañeros verdaderos, como nosotros, todavía se han quedado. ¿De qué feria voy a ser? Yo de la feria de los sábados, animales vivos de los sábados. Antes estaba con la señora Adriana, pero como ha habido esos malos manejos, corrupción, en otra palabra, ¿no? Tras las acusaciones de los vendedores acerca de esta repartija de puestos, la Comisión de Regidores hará un padrón de los feriantes. Calle 21, ¿no? ¿Está el cementerio general? Claro, yo iba a estar acá lleno hoy día. ¿Qué ha pasado? Falta de coordinación. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Estamos viendo? ¿Debería haber sido un sábado o un domingo? Sí, justamente, ¿no? Pero hay un poquito... Está un poquito vacío. Hoy día debe estar bien organizado esto. Lleno total. Claro, debe ser bien organizado. Lleno, porque en esa avenida hay bastantes vendedores. Sábado y domingo no se puede caminar. No se puede caminar, pero a eso debe estar acá hoy día. Pues. ¿Qué ha pasado? Habría que coordinar, ¿no? Con los representantes de acá y la municipalidad. ¿No es cierto? Entonces, ahí estamos observando, yo estoy esperando. Hay puestos que están vacíos. Están vacíos. Entonces hay una observación en mi parte, ¿no? Pero a ver, vamos a pedir el informe de esta. Vamos a pedir el informe. ¿Usted todavía no ha entrado acá? Sí, no, el día de hoy no recién entero. No estaba, ustedes sabemos de que usted está muy ocupado, con temas muy importantes. Sí, pero también vamos a pedir el informe, ¿en qué estado está esto? ¿No? ¿Por qué el día de hoy estaba vacío? Había problemas, y no sabemos. Seguramente. Si problemas continúan. Sí, pero vamos a pedir el informe, ¿eh? Sí. Al área de sugerencias de comercialización, vamos a pedirlo. ¿Quién lo está presidiendo la comisión este año? Miguel Escobar, ¿no? Sí. 4 o 5 lotes, así como lo denunció la señora. Y eso, ahí es donde se va a llegar la verdad, ¿no es cierto? Ahorita estamos hablando por demás. Lo que sí vamos a hacer, ya le hemos pedido verbalmente ya el padrón de todo el mercado. Ya. Un padrón de todos los mercados, de todas las asociaciones que sea, porque la administradora debe manejar de todo el biomercado, ¿no es cierto? Y si no tiene, ahí sí se puede denunciar porque mire. Se puede suspechar, hablando que es personal municipal también suspechar. Que está aquí compuesto. No, es lo que queremos investigar. Pero para investigar hay que comenzar por el padrón general. ¿No es cierto? Y si no nos da, y ahí es una causa también donde se puede denunciar, ¿no? Ahí sí se puede denunciar. ¿Cuál es el plazo para investigar todo esto hasta que ellos entreguen? No, de inmediato, hoy día le vamos a pedir verbalmente, pero mañana lo vamos a hacer con mediante ya un documento escrito ya. Pero previamente ustedes han recibido una queja, denuncia, así como lo están haciendo no, ahora. No, la verdad no tanto, porque no venía una persona... que hasta se ha encadenado. Sí, por eso, pocos vinieron, pero no ha sido, ¿no? Pero hoy día no, sí hemos recibido una queja de casi el 50%, se podría decir. Muchísimos feriantes se han quejado de este tema. Pero sí voy a pedir y tengo que lograr ese padrón oficial de todo este mercado. Y con toda la comisión iremos a ver puesto por puesto. Hay grabaciones. Ese tema lo vamos a llegar a trabajar. Ahí vamos a discutir. Por favor, señores. Calle 21, ¿no? ¿Está el cementerio general? Claro, yo iba a estar acá lleno hoy día. ¿Qué ha pasado? Falta de coordinación. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Estamos viendo? ¿Debía haber sido un sábado o un domingo? Sí, justamente, ¿no? Pero hay un poquito.
está un poquito vacío. Hoy día debe estar bien organizado esto. Lleno total. Claro, debe ser bien organizado. Lleno, porque en esa avenida hay bastantes vendedores. Sábado y domingo no se puede caminar. No se puede caminar, pero a eso debe estar acá hoy día, pues. ¿Qué ha pasado? Habría que coordinar, ¿no? Con los representantes de acá y la municipalidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos observando, yo estoy esperando. Hay puestos que están vacíos. Están vacíos. Entonces hay una observación en mi parte, ¿no? Pero a ver, vamos a pedirle. Diferentes gremios turísticos pidieron flexibilizar los protocolos de bioseguridad para la próxima reapertura de fronteras con Chile. Y un mes casi de inactividad económica, hemos tenido que autoconvocarnos solos y poder defender nuestros centros laborales. Bueno, lamentablemente por la falencia y la falta de liderazgo de que hay de nuestras autoridades de Tacna, ¿no? Ratificándoles nuevamente de que estamos a la espera, ¿no?, de lo que vaya a suceder, y esto que estamos convocando el día de hoy ha sido para ratificarnos como unificación de gremio que estamos, indicando que estamos vigilantes hasta el 1 de mayo del cumplimiento del comunicado oficial que acaba de sacar Chile el día de ayer, refrendado ahora sí por 3 ministros, como es el ministro de Salud, Relaciones Exteriores y la ministra del Interior, ratificando que el día 1 se apertura la frontera sí o sí. De todas maneras, ante los reveses y en los traspiés que ha dado en este caso las autoridades chilenas con un subsecretario de Salud que sale a declarar de que ellos no habían autorizado todavía la apertura de frontera, vamos a mantenernos vigilantes y vamos a mantenernos en reuniones permanentes vigilantes de que se dé cumplimiento del 1 de mayo a esto. Caso contrario, de haber algún revés, de manera automática nos convocaremos y ahora sí daremos cumplimiento al cierre total de la frontera. No vamos a permitir de que nuevamente vayan a jugar con los intereses de los pequeños comerciantes acá de Tacna, los microempresarios o los pequeños MIPES que nos hemos unido para poder de una vez comenzar a trabajar. De otro lado, estamos pidiendo a la Autoridad de Salud, que tenemos entendido, se están reuniendo el día de hoy y el día de mañana con la Autoridad de Salud de Chile, de que vayan a negociar equitativamente con Chile, recíprocamente, que es lo que regula todos los tratados internacionales vigentes, ¿no? Hablan de reciprocidad para que lo que vaya a solicitar el Ministerio de Salud de Chile y el Ministerio de Salud de Perú sea lo mismo que estaba en el comunicado que sacó primero la DIFROL de Chile, la Dirección de Fronteras y Límites de Chile, indicando que solo se iba a solicitar la validación de las vacunas y, en este caso, un pase para ingreso y salida y lo que era, en este caso, de manera aleatoria, una prueba antígena, posiblemente una PCR, pero de manera aleatoria entre cualquier de los que están circulando por la frontera. Entendemos que esto es lo más práctico que podría llevarse a cabo, que es lo que se tiene en los aeropuertos, la práctica que tienen los aeropuertos, y sería lo más loable para poder tener un tránsito más fluido en la frontera. Entendamos de que por Tacna, Arica, la frontera de Chacabita, Santa Rosa, no transitan 100, 200 personas al día. En lo más bajo transitaban 6.000 personas y lo más alto 20.000 personas. Y nosotros, a la espera de que viene el Día de la Madre, viene el Día del Padre, estamos esperanzados de que la cantidad de chilenos que van a fluir hacia Tacna va a ser una gran cantidad. De otro lado, nuevamente como lo dijimos, el llamado de la autoridad local, al señor alcalde, que es el encargado, en este caso, del ornato de la ciudad, a preparar la ciudad, a hacer un llamado que hermosee la ciudad. Tenemos 20 días, no solamente somos nosotros los transportistas o los comerciantes, todos que tenemos que preocuparnos por, en el caso de nosotros, tener nuestras unidades en óptimas condiciones, los comerciantes, todos vamos a hacer una labor de mantener presentables nuestros centros laborales para el turista. Y es el alcalde el llamado, en este caso, a ordenar y hermosear la ciudad, ¿no? Queremos de que la ciudad esté preparada. El chileno admiraba nuestros jardines, admiraba cómo estaba nuestra avenida, nuestra Alameda Bolognesi. Entonces, a tenerla preparada, a terminar de pintar, arreglar las bancas, lo que falte, para tener lista la ciudad. Lo mismo los semáforos, ¿no?, los huecos que hay en la ciudad, por favor, para que esté preparada la ciudad. Del mismo modo, queremos hacer un llamado, en este caso, al gobernador. Hacemos una pausa publicitaria y ya regresamos.
Por la compra de cada 100 ladrillos Tabimax, reclama un ticket para los sorteos de 10 motos marca Honda Navy y 10 motos marca Honda Dio, 23 bicicletas Trex y miles de premios más. Un ladrillo Tabimax es ideal para divisiones y muros livianos por sus medidas y su peso. Un ladrillo Tabimax no necesita tarrajeo. Un ladrillo Tabimax perdura con el tiempo y hace que tu propiedad se valore. Y además te pone en onda. Sorteos Tabimax 1 de junio y 5 de agosto. Tabimax te pone en onda. Términos y condiciones del sorteo en www.ladrillosmax.com/sorteo. De vuelta al cole con internet 100% fibra óptica. Adquiere tu dúo, internet más televisión, desde 69 soles mensuales por 3 meses. No esperes más y dale a tus hijos la velocidad que se merecen. Ingresa a www.cableclub.com.pe o llámanos al 053-491-964. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club requiere 5 asesores de ventas para Tacna, dispuestos a trabajar en campo, habilidad para comunicarse, tolerancia a la presión, logro de metas y disponibilidad inmediata. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe.
Por la compra de cada 100 ladrillos Tabimax, reclama un ticket para los sorteos de 10 motos marca Honda Navy y 10 motos marca Honda Dio, 23 bicicletas Trex y miles de premios más. Un ladrillo Tabimax es ideal para divisiones y muros livianos por sus medidas y su peso. Un ladrillo Tabimax no necesita tarrajeo. Un ladrillo Tabimax perdura con el tiempo y hace que tu propiedad se valore. Y además, te pone en onda. Sorteos Tabimax 1 de junio y 5 de agosto. Tabimax te pone en onda. Términos y condiciones del sorteo en www.ladrillosmax.com/sorteo. De vuelta al cole con internet 100% fibra óptica. Adquiere tu dúo, internet más televisión, desde 69 soles mensuales por 3 meses. No esperes más y dale a tus hijos la velocidad que se merecen. Ingresa a www.cableclub.com.pe o llámanos al 053-491-964. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club requiere 5 asesores de ventas para Tacna, dispuestos a trabajar en campo, habilidad para comunicarse, tolerancia a la presión, logro de metas y disponibilidad inmediata. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe.
de la Unión pide que se derogue la ordenanza municipal que declara dicha zona como una zona regida. Cientos de feriantes acatan la mañana de hoy, miércoles 13 de abril, un plantón en los exteriores de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, exigiendo que se derogue la ordenanza municipal 009-2020, que declaró como zona regida la calle Jirón de la Unión, donde laboraban. Y es que cuando llegó la pandemia de la COVID-19, los feriantes fueron reubicados en el Estadio Héroes del Alto de la Alianza, donde se encuentran trabajando desde hace casi 2 años. ¡Ex alcalde! Nos han devuelto de 1 año. Hoy seguimos en las calles por culpa de las autoridades, compañeros. Siempre nos han utilizado solamente para campañas. Y nosotros queremos trabajar, no. Ellos cobrando su sueldo íntegro, disfrutando del bienestar de ellos, y nosotros con medio pan, ya no hay nada que llevar a nuestra canasta familiar, ya no alcanza, han gastado su capital, compañeros. Al medio de pan, por eso queremos salir a trabajar como otros compañeros que trabajan, compañeros. Claro. Ese no es justo, es una burla más para mí. Hoy que tienen que salir las autoridades a dar cara a nosotros, tienen que explicarnos por qué estamos hasta ahora. Ahorita mismo. Es lo que ahora tiene que ser, compañero. Muchas gracias, compañero, muchas gracias. Vecinos, buenos días. Señor alcalde, señor Ángel Anchipa, vecino de acá del Alto de la Alianza, quien habla también es vecina del Alto de la Alianza. Mis papás han fundado todo este distrito. ¡Qué pena me da! Qué pena, sinceramente, que un vecino que ha vivido con nosotros, que estamos en el pueblo joven, La Esperanza, nos cierre las puertas. Discúlpeme, el cargo le ha quedado grande. Le ha quedado grande. Y usted no ha sido elegido, ha sido puesto. Eso no le tengo que decir. Entonces nosotros lo que pedimos es que nos dejen trabajar acá en la Unión. Nosotros no estamos haciendo nada malo, no estamos pidiendo algo que no está al alcance de las autoridades. Yo sé que está al alcance de las autoridades. Entonces que se derrogue ese del decreto supremo y que nos dejen trabajar. Nosotros vamos a volver y de repente ya más ordenaditos vamos a estar ahí. Entonces con más responsabilidad vamos a volver a la calle Unión. Es lo que nosotros pedimos. No pedimos otra cosa, señor. ¿Cuántas asociaciones y cuántos comerciantes son ustedes? Somos alrededor de 8 asociaciones. Estamos hablando de 2.000 comerciantes, sí. Es lo que la congregación de la Feria de Altiplano. Ahora yo te digo y te hago una pregunta. ¿De qué vale hablar con el segundo, el tercero, si esa persona no va a tener poder de decisión? Sí, pero por gusto no lo vamos a estar. Van a dar cara, pues. Debe salir, ve, debe dar la cara para nosotros. Los padres de familia del primer grado A del colegio FAS exigieron que se contrate una nueva docente, ya que la actual siempre está en constante licencia. Necesitamos una profesora permanente que está con esa niña, porque a mí me duele el alma, mi corazón, que mi hija, yo la dejo acá y no tiene ni maestra, no tiene maestra, no tiene con quién está mi hija. Claro, la subdirectora está ahí, pero ellos conocen a una sola profesora, que es la profesora Fiorella. Ella es buena y enseña bien, su base le está dando, pero ahorita no viene la profesora le tienen que llamar por 2 días, por 3 días, la profesora viene a reemplazar, solamente es un reemplazo, y eso queremos la solución nosotros, los padres de familia que estamos aquí presentes, que están preocupados por nuestros niños. Ahí tenemos una niña con discapacidad que necesitamos. Necesitamos verla auxiliar, necesitamos conversar con la profesora. Queremos hacer la limpieza del salón, queremos ambientar nuestro salón, pero no podemos hacer porque no tenemos una profesora permanente. No podemos cómo trabajar padres de familia ahorita. Estamos abandonados en sí. Por eso necesitamos una profesora permanente. Por favor, le pedimos ese ruego que usted tiene que solucionarnos
este problema que hay en esta institución, por favor, señor director. ¿Solución queremos para la familia, sí o no? ¡Sí! ¡Queremos solución! Buenos días a toda la población que escucha Radio RCC. A esta hora de la mañana se han suscitado problemas aquí en el colegio Paz. Padres de familia han llegado en este sector indicando que sus hijos no cuentan todavía con los respectivos profesores. Han llegado aquí para conversar con el director también de este plantel. Queremos que el director nos diga a los padres qué posibilidades hay de que se cambie de profesora, ¿no? O sea, que no sea la profesora esa, ya no queremos, o sea, no tiene interés, no demuestra interés, no demuestra interés por los niños de 6 años. O sea, que nos responda ahorita en este momento el señor director, ¿qué posibilidades hay de que se cambie de profesora? Que sea otro profesor. Bueno, mira, en cuanto a... Yo tengo un antecedente de la profesora Elsa, de que tuve la oportunidad de conversar número celular. Y la profesora verdaderamente me indigné porque me desconoció, ni siquiera me dio, tiene un trato, nos desconoce, ¿qué tipo será? ¿Cómo va a enseñar a unos niños de primaria? Pero la verdad, yo no tiene ética profesional, creo, no sé, no tiene pedagogía, no, la verdad, esa parte indigna, porque una persona, tenemos que conversar de buena manera, ¿no? Ella tuviera enfermedad, entendemos, ¿no? Me tenía que decir, señor padre de familia, ¿sabes qué? Esto es el asunto. Nunca, por ejemplo, primero A, abandona primero, B, C, organizados todos, y nosotros, desde el primer día que se designó, no, nunca dio trato, no sé si alguien, madre de familia también puede anteceder de que tiene malos antecedentes, yo he escuchado ya, señor periodista, señor director, señor padre de familia, eso es lo que podía aportar en mi parte. Director, disculpe, tenemos entendido que... Los padres de familia están tomando la palabra. Que conforman la directora y algunos profesores, no sé si usted conforma la comisión de los que den, ¿no? El tema de a dónde van las profesoras, ¿no? Cómo es en ciclo, cómo rotan. Y sabemos que, tenemos entendido que la profesora Elsa no quería los primeros grados. Entonces, por un asunto personal de la subdirectora, o no sé de qué profesora, la pusieron en primer grado cuando ella no aceptó o no quería. Entonces, yo pienso que por problemas personales, no se puede perjudicar a las niñas que sabemos que están en que es base la primera, los primeros años de primaria. Advirtieron la reversión de los puestos del nuevo biomercado temporal debido a las acusaciones de los vendedores. Para eso estamos el subgerente de comercialización, Goñón Químico Cabeza, y vamos a pedir todo lo actuado, el informe actual institucional que se encuentra en este mercado. ¿Están mostrando algunos documentos de cobro de 1.000 soles, la inicial, para poder ingresar aquí? Justamente, ¿usted tenía conocimiento? No, el día de hoy tenía conocimiento y la verdad que me he quedado sorprendido. De cómo viene administrando la municipal y las sugerencias de comercialización. Entonces, vamos a pedir la información correspondiente y vamos a hacer la fiscalización al 100% de este mercado. ¿Otra vez el tema de cobros indebidos en esta? Sí, tiene que haber medios probatorios para eso. Si me hacen llegar los medios probatorios, vamos a fiscalizar para qué y para qué se han tomado esos cobros indebidos. Y para eso. Pero ellos refieren que es para el inicial y para el puesto. O sea, estamos cobrando como 7.000 soles en total entre el piso y las calaminas que han puesto ahí. Seguramente refieren. No, pero al hacer la fiscalización todo se va a saber. Uh-huh. Ustedes saben que yo cuando actúo y mi labor de fiscalización es, y voy a hacerlo, y me voy a dedicar aquí más que todo. ¿Cuál es el proceso que tienen que hacer los denunciantes ante su despacho? Tienen que derivar, si tienen información, al Consejo Municipal. ¿Ya? Y que sepa todo el Consejo Municipal, uh-huh, más que todo a la bueno, comisión. Son varios regidores los que comisión, han escuchado la denuncia, ¿no? A la comisión de comercialización. El día de hoy hemos escuchado las quejas. Yo también, ¿ya?, he escuchado y estoy atentamente en eso. Ya he pedido personalmente al subgerente que está ahorita, yo le pido fiscalizar ya, todo el informe. Tienen 10 días, de acuerdo a la ley, ¿no? Ajá. Entonces, en 10 días me tiene que remitir toda la información que vamos a pedir. ¿Ya? Entonces, acá lo que queremos es transparencia. Claro. Transparencia. No queremos reclamos, no queremos quejas. El día de hoy
hemos venido nosotros, el Consejo Municipal, pacíficamente, no a escuchar estas denuncias públicas, y que seguramente se van a transmitir a todos los medios de comunicación aquí en Tacna. Entonces, para eso nosotros estamos, para poder llevar la fiscalización. Para eso hace rato he conversado personalmente con el equipo de Calizaya, y que vamos a pedir información. Para eso estamos el subgerente de comercialización con John Químico Cabeza y vamos a pedir todo lo actuado, el informe actual institucional que se encuentra en este mercado. ¿Están mostrando algunos documentos de cobro de 1.000 soles, la inicial, para poder ingresar aquí? Justamente, ¿usted tenía conocimiento? No, el día de hoy he tenido conocimiento y la verdad que me he quedado sorprendido de cómo viene administrando la municipal y las sugerencias de comercialización. Entonces, vamos a pedir la información correspondiente y vamos a hacer la fiscalización al 100% de este mercado. ¿Otra vez el tema de cobros indebidos en esta? Sí, tiene que haber medios probatorios para eso. Si me hacen llegar los medios probatorios, vamos a fiscalizar para qué y para qué se han tomado esos cobros indebidos. Y para eso... Pero vamos, ellos refieren que es para el inicial y para el puesto, o sea, estamos... El próximo 15 de mayo se realizarán las elecciones para la nueva junta directiva de la AJUC Sotal. El programa que se ha aprobado el miércoles de la semana pasada, el comité electoral ya elevó a la asamblea de presidentes y delegados y se ha aprobado. Uh-huh. Tengo el reglamento, he visto el cronograma, es el 15 de mayo, uh-huh, el día de las elecciones. ¿Dónde va a ser las elecciones? Creo que en la feria 28 de julio. Ahí va a salir. El presidente del comité electoral es de la feria 28 de julio. Uh-huh. Ahora, ahora tiene que actualizarse el padrón también, me imagino. Sí, el padrón, nosotros, de acuerdo a la costumbre que tiene AJUC Sotal, es que nosotros, yo estoy ya, he pedido a mi secretario de actas, uh-huh, para que pueda generar el padrón de usuarios que nosotros de ahí rescatamos, porque hay muchas personas que han fallecido, usuarios que han fallecido, que estaban en el padrón de socios, que tenemos que sacarlos, ellos ya no van a estar en la lista de votantes. Y eso, más que nada, eso ya estos días, porque eso el padrón de votantes se requiere unos días antes ya del día de las elecciones. Uh-huh. Perfecto. En todo caso, ya con esto ustedes, bueno, finalice su mandato. Sí. Justo le ha tocado una gestión donde ha habido tantos problemas en Tacna. Sí, y aparentemente ya se resuelve esto este primero de mayo. Ojalá sí, la verdad me iría con esa tranquilidad de tener la frontera abierta, porque es una gestión desde el inicio de la pandemia, se podría decir. Y ya reactivándonos, no al 100%, pero ya en camino a una verdadera reactivación, porque hasta el comienzo se estaba hablando de reactivación de la región, pero con la frontera abierta y otros temas que involucran ya una verdadera reactivación para nosotros. Ahora, también se ha escuchado hoy día que está pidiendo una especie de flexibilización para poder ingresar. Lo maneja más que nada Javier, el representante de los servicios de autos y buses de Tacnarica, que ellos van a ser los que van a tener el problema con los pasajeros que van a llevar. Nosotros respaldamos, todo tiene que ser ágil y todo tiene que ser equitativo para ambos. Chile no nos puede exigir por encima de lo que está ya permitido a estas instancias, ¿no? Entonces nosotros también dentro de la ciudad nos estamos preparando ya los centros comerciales a poder recibir a los turistas, ¿no? Ariqueños que hemos estado teniendo en contacto por más de 2 años, muchos, hay familias acá entre Tacna y Arica y que quieren venir a nuestra ciudad al tema de la gastronomía, al tema de paseos, todos los temas que involucran esa relación bilateral que siempre hemos tenido entre Tacna y Arica. Nosotros estamos ansiosos, la verdad, en la expectativa de poder recibirlos ya en nuestros centros comerciales también, que siempre nos vienen a visitar. Perfecto.
Los diferentes gremios turísticos esperan la remodelación del terminal terrestre para la próxima apertura de fronteras. El vehículo, tantos años que está 2 años parado. Entonces estamos haciendo ya ese trabajo para poder tener en óptimas condiciones todas las unidades vehiculares para a partir del 1 de mayo. El llamado también a los compañeros, ¿no? El servicio urbano, taxis, ¿no? Todos aquellos, a preparar sus unidades, preparar sus carros, porque el ingreso de turistas da movimiento a toda la ciudad, no solamente a nosotros, a los transportistas, a toda la ciudad. Y eso es visto, todo, cualquier persona que trabaje, está en el 80%, como le digo, dependía directa o indirectamente del comercio, del turismo. Acá no hay centros laborales, entonces la ciudad está relacionada directa o indirectamente con lo que es la llegada de turismo. A todos que nos preparemos, como le digo, y lo bueno es que viene Día de la Madre, viene Día del Padre, va a haber, son fechas en que va a haber movimiento, y estamos seguros, por lo que hemos conversado con nuestros colegas chilenos que están allá en Arica y otras personas, de que va a haber un gran movimiento de turismo chileno que va a venir a la ciudad de Tacna. Cosita del vehículo, tantos años que está 2 años parado. Entonces estamos haciendo ya ese trabajo para poder tener en óptimas condiciones todas las unidades vehiculares para a partir del 1 de mayo. El llamado también a los compañeros, ¿no? El servicio urbano, taxis, ¿no? Todos aquellos, a preparar sus unidades, preparar sus carros, porque el ingreso de turistas da movimiento a toda la ciudad, no solamente a nosotros, a los transportistas, a toda la ciudad. Y eso es visto, todo, cualquier persona que trabaje, está en el 80%, como le digo, dependía directa o indirectamente del comercio, del turismo. Acá no hay centros laborales, entonces la ciudad está relacionada directa o indirectamente con lo que es la llegada de turismo. A todos que nos preparemos, como le digo, y lo bueno es que viene Día de la Madre, viene Día del Padre, va a haber, son fechas en que va a haber movimiento, y estamos seguros, por lo que hemos conversado con nuestros colegas chilenos que están allá en Arica y otras personas, de que va a haber un gran movimiento de turismo chileno que va a venir a la ciudad de Tacna. Hacemos una pausa publicitaria y ya regresamos. De cada 100 ladrillos Davimax, reclama un ticket para los sorteos de 10 motos marca Honda Navy y 10 motos marca Honda Dio, 23 bicicletas Trex y miles de premios más. Un ladrillo Davimax es ideal para divisiones y muros livianos por sus medidas y su peso. Un ladrillo Davimax no necesita tarrajeo. Un ladrillo Davimax perdura con el tiempo y hace que tu propiedad se valore, y además te pone en onda. Sorteos Davimax 1 de junio y 5 de agosto. Davimax te pone en onda. Términos y condiciones del sorteo en www.ladrillosmax.com/sorteo. De vuelta al cole con internet 100% fibra óptica. Adquiere tu dúo, internet más televisión, desde 69 soles mensuales por 3 meses. No esperes más y dale a tus hijos la velocidad que se merecen. Ingresa a www.cableclub.com.pe o llámanos al 053-491-964. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Este
Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club requiere 5 asesores de ventas para Tacna, dispuestos a trabajar en campo, habilidad para comunicarse, tolerancia a la presión, logro de metas y disponibilidad inmediata. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Se ha cortado parte de la evidencia arqueológica, ¿no? Entonces tenemos el uso de un espacio de tránsito por un largo periodo de tiempo. Entonces son estas características que hacen importante a Micuya. Además hay que tener en cuenta que por aquí pasa el Capaquiñán hacia Bolivia. Entonces tenemos la sección del Capaquiñán que pasa por el otro lado del mismo. No solamente ellos se reunían, sino también había la oportunidad de hacer danzas, de hacer estos rituales. Y como resultado de toda esta actividad es que encontramos más de 1.058 petroglifos en esta zona. Características desérticas que se formó a finales del terciario, ¿no? Y que como parte de una actividad de formación geológica, de características aluviales, se formó una gran terciaria. Sí, estamos corriendo porque no hay gente en la oficina. Aún no se ha concretado el retorno 100% de clases presenciales, esto debido
a las medidas impuestas por el Ministerio de Educación. Muy buenos días con todos. Sí, han habido unas reuniones en las cuales ya han habido, se han asumido compromisos en función de que deseamos que tanto los niños como las personas adultas estén, los docentes, ¿no?, personal administrativo estén vacunados. Entonces se han hecho algunos compromisos en el cual hacer la difusión, ¿no?, para que los estudiantes sean vacunados. También en las instituciones educativas el director se reunirá con los padres para generar algún tipo de compromiso, ¿no?, para que estos niños puedan acceder a la vacuna y estén en unas condiciones, ¿no?, para lo que esté en una educación más segura. El regreso a las clases en 100% presencialidad todavía no está definido. Al 100% la presencialidad, no, puesto que las aulas no tienen que tener tienen que guardar el distanciamiento. Los estudiantes tienen que tener un metro de distanciamiento para poder trabajar en el aula. Por lo tanto, el tamaño del aula en relación a la cantidad de estudiantes no lo permite. Pero en el aire libre, en el campo, ahí sí está, se puede permitir, ¿no?, que los estudiantes estén en mayor cantidad. En el aula no, por lo pronto siguen asistiendo en la semipresencialidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos colegios actualmente están haciendo los 100% virtualidad? Hasta la fecha tenemos en virtualidad el colegio Champañá, porque aún sus instalaciones no se les está dando, pero ya se están haciendo las gestiones durante este mes para que las reuniones, ¿no?, de las visitas, de la verificación de las herramientas que hay, para hacer la entrega ya a fines de abril, más o menos ya los estudiantes podrán contar con sus instalaciones y ahí podrán asistir ya de manera presencial, ¿no?, o semipresencial. Respecto a esto también se ha visto una... Se incrementaron los casos de violencia contra la mujer en el distrito de Gregorio Albarracín, por lo que se hizo una invitación para que puedan presentar sus denuncias en la comisaría más cercana. ¿Pueden precisar también qué tipo de violencia? Probablemente la mayoría, ¿no?, piensa que el hecho de un golpe recién indica violencia, ¿no?, cuando es antes. Entonces, ¿ante qué síntomas una mujer podría ya asistir a un centro de emergencia mujer? Sí. A ver, para empezar debemos decir de que la violencia, existen cuatro tipos. La violencia física, que obviamente es por los maltratos físicos, psicológicos. También ahí hay un punto importante que es la negligencia. En el caso, por ejemplo, del adulto mayor o en el caso de los niños, niñas y o adolescentes. También constituye un tipo de violencia física. La violencia psicológica, que son los maltratos, los gritos, que realiza el agresor o agresora en agravio del sexual. La violencia sexual, que hay en diferentes formas, tocamientos, violación sexual propiamente dicha, actos de connotación sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, entre otros. Y la violencia que no es muy conocida, que es la violencia económica patrimonial. Esta violencia económica patrimonial se da, por ejemplo, si la usuaria siempre tiene, depende económicamente de su conviviente, de su esposo, de su pareja, y esa persona de la noche a la mañana, o por castigarla, decide simplemente no entregarle la mensualidad diaria, ¿no? En este caso, lo van a decir diaria. Entonces, eso también se constituye un tipo de violencia económica. Muy bien, queremos agradecer eso. Ante cualquiera de estos, las mujeres pueden asistir al centro de emergencia mujer y poner una denuncia. A ver, las formas de realizar esa denuncia, si bien, como usted lo ha dicho, es ir a acudir a una comisaría, también lo pueden hacer de frente acudiendo al centro de emergencia mujer.
Queremos agradecer. Segundo, la denuncia puede ser también realizada ante las fiscalías o directamente ante un juzgado de familia. Esas son las formas. Ahora, las denuncias, ¿quiénes la pueden hacer? Que es importante. No solamente los agraviados, no solamente la víctima de violencia, sino cualquier persona puede realizar una denuncia. Por ejemplo, si un vecino, yo escucho que un vecino, una vecina, un niño es maltratado, o veo que una niña está, digamos, como ha ocurrido, ¿no?, que está por las calles a las 11, 12 de la noche, tiene 5, 6 años, la mamá de repente ha salido, está sola, podríamos decir de oficio, ¿no? Podríamos ver de que por hacer realizar una denuncia. ¿Por qué? De repente por negligencia, como ha ocurrido muchas veces, ¿no?, que hemos tenido que abordar. Entonces, la denuncia la puede hacer cualquier persona. Nos quedamos hasta la hora. Bueno, ya para finalizar, ¿a dónde se pueden acercar? ¿En qué horarios? ¿De qué día? ¿Qué día? ¿No? Específicamente, el CEN Comisaría Gregorio Albarracín funciona todos los días del año y las 24 horas. Nosotros siempre atendemos dentro del PAR Mariano Santos Mateo, conocido como la Comisaría de Viñani. Está ubicada dentro de la Comisaría de Viñani, el Centro de Emergencia Mujer, Comisaría Gregorio Albarracín. Los horarios, como digo, puede ser desde las 00 horas hasta la medianoche. Todos los días del año. Nosotros tenemos días sábados, domingos, de lunes a viernes, feriados. Pueden ir y siempre van a encontrar a un personal del Centro de Emergencia Mujer que te puede ayudar. El gobernador regional de Tacna está coordinando la pronta reubicación de los vecinos del lote Y en la avenida Bohemia Tacneña. Yo pienso en las siguientes semanas. La siguiente, dijo. Sí. Queremos que la voluntad política. No, no, no. Digo, que 100% estén titulados, ese es el objetivo. Y este año lo vamos a lograr. Oye, hermano. Y hemos logrado otros, pero a veces no hay tiempo. Como también, pero 3-4 años. No, yo he atendido bastante. Nosotros no. No, pero lo bueno, el trámite ya está avanzando. Sí, ya está avanzando. Por favor. No, ya ha avanzado. Escúcheme, se ha ordenado a director regional de vivienda, sí, él mismo les ha ayudado inclusive así para es, los trámites. Agradecemos por eso. Y ahora, por eso le estamos agradeciendo. Por eso, ahora, ya está el consejo. Así es. Y el consejero ha anunciado de que en las siguientes semanas, claro, ya van a tocar. No se preocupe, hay que esperar nomás. Hay que esperar nomás, ya está ya. Esas de trabajo se ha realizado y entonces se ha coordinado con diferentes instituciones como la municipalidad, como la Policía Nacional del Perú, propio ejército, Dirección Regional de Salud, para que una vez aperturado, migraciones, aduanas, Sofra Tacna, una vez aperturado, cumpla con todos los protocolos sanitarios, porque va a tener que policía desplegar más personal en la frontera, va a tener que desplegar más personal de salud en la frontera para control fundamentalmente de las personas que van a ingresar y salir, ¿sí o no? Y asimismo migraciones tiene que tener personal, aduanas. Todo ese trabajo ya se ha hecho en esas 13 mesas de trabajo, ya se ha concluido y entonces lo único que se está esperando ahora que venga ese primero de mayo, apertura la frontera y entonces... Ahora, su homólogo de Arica ha dicho... Los productos del programa Cali Warma fueron entregados en su totalidad a los más de 400 colegios de nuestra región. Mi nombre es Lidia Giovanna Velarde Nieto, soy la jefa de la Unidad Territorial de Tacna del Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali Warma. Bien, Victoria, estamos
en el colegio, ¿no? Mendiburú, donde se ha hecho una muestra de cómo es que se va a hacer la entrega, ¿no? A los distintos papás. Explíquenos un poco cómo es que se ha hecho la distribución a los colegios y cómo estos van a hacerlo, ¿no? Los papás. Bien, en nuestra región, ya en el mes de octubre, garantizamos nuestro servicio para el año 2022 con el proceso de compra y con la adjudicación del 100%. En el transcurso del día 3 al 11 de marzo del presente año, el proveedor adjudicado ha distribuido a los 484 colegios de Tacna que se encuentran justamente dentro del programa, de tal forma que como programa se ha garantizado el servicio alimentario desde el primer día de clases. Los colegios, en coordinación con cada uno de sus comités de alimentación escolar, se encargan justamente de preparar las bolsas de los alimentos para que sean distribuidos a cada padre de familia. ¿Esto por qué? Porque el sector de educación justamente en su norma lo ha señalado, que para el presente año, durante todavía esta etapa de emergencia que aún seguimos viviendo por el tema del coronavirus, es que sean distribuidos a los padres de familia y que sean preparados en sus casas, de tal forma que los niños llegan al colegio con el ya habiendo tomado el desayuno. ¿Hay un cronograma de distribución a los padres? ¿Cuándo se les va a entregar a ellos? Justamente es el Comité de Alimentación Escolar quien se encarga justamente de ello para poder distribuir en forma también ya de la organización que también se viene dando. Pero bueno, de todas formas estos CAES ya están conformados, ya están debidamente organizándose para realizar la distribución a los padres también. La próxima entrega que se va a hacer a este colegio, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo sería, no? Bien, la entrega se va a realizar de acuerdo a un cronograma establecido, un contrato, ¿no? En este año hay 5 entregas, de tal forma de que previamente se cumplen una serie de documentación, revisión, para que justamente puedan recibir una siguiente lote de entregas. ¿A cuántos colegios se está distribuyendo? El presente año hemos iniciado la distribución a 464 instituciones educativas que alcanza justamente a 40.200 niños y niñas de nuestra región que están siendo beneficiados con el servicio alimentario. Esa es la totalidad de colegios, incluso los que no han iniciado clases presenciales todavía. Nuestro alcance como programa hasta los colegios de nivel inicial, primaria del sector de estatales, ¿no? De tal forma de que hoy en día los 464 colegios tienen justamente el servicio alimentario. Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, nuestro constante trabajo justamente es seguir brindando el servicio y también las orientaciones necesarias para que como programa y como los CAES puedan justamente seguir brindando nuestro servicio de calidad. Hemos llegado a la parte final del programa. Recuerde que nos puede encontrar en Facebook como Telesur Expresión. Nos reencontramos la próxima semana.